Entre tanto, estudiantes y profesores del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña protestaron frente al Palacio Nacional en demanda de que el presidente Danilo Medina destituya al rector del centro, Julio Sánchez Mariñez. Denunciaron que el rector no invierte el presupuesto asignado de unos 100 millones de pesos a las necesidades del recinto. Hace dos años está atravesando por una situación extremadamente difícil y esa situación viene con el posicionamiento que se le dio como rector al doctor Julio Sánchez Mariñez, quien tiene dos años al frente de la institución incumpliendo con todo, óiganme bien, incumpliendo con todo lo que debe de cumplir esta institución. Los manifestantes agregaron que la institución tiene unos 6.000 recintos a nivel nacional que están pasando por la misma situación.